Bienvenidos a la Criminoteca, tu rincón dedicado a explorar los crímenes más oscuros y desconcertantes. ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad exclusiva? Entonces conviértete en fan de la Criminoteca. Al hacerlo, no solo estarás apoyando el contenido que tanto amas, sino que también tendrás la oportunidad de interactuar directamente con nosotros. Envíanos tus mensajes de audio a través de WhatsApp al +34 672 870 977. Nos encantaría escuchar tus comentarios, teorías y sugerencias sobre los casos que exploramos. Además, con tu membresía mensual, tendrás acceso a contenido exclusivo, investigaciones adicionales y muchas sorpresas más. No pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en los enigmas de la Criminoteca y de contribuir a que sigamos creando contenido de calidad para ti. Hazte fan hoy mismo y forma parte de nuestra familia de misterio. Bienvenidos a la Criminoteca, donde exploramos los oscuros recovecos de la mente criminal. En este episodio, sumérgete en la aterradora historia de Mustafa Basayne, un asesino cuyo crimen, inicialmente vinculado a un robo, revela intrigantes conexiones con relaciones homosexuales y chantaje. Descubre los detalles escalofriantes de este caso ocurrido en la elegante Londres de 1970, donde la investigación reveló una red de secretos y venganza que llevó a Basayne a cometer este brutal asesinato. Acompáñanos en este viaje a lo más profundo de la psique criminal. Comenzamos. Mustafa Basayne. Clasificación: asesino. Características: robo, relación homosexual. Número de víctimas: 1. Fecha del crimen: 19 de diciembre de 1970. Fecha de detención: 28 de junio de 1972. Fecha de nacimiento: 1955. Víctima: Julian Sese, de 64 años, mayordomo. Método del crimen: golpes y puñaladas con cuchillo. Lugar: Londres, Inglaterra, Gran Bretaña. Estado: fue condenado a cadena perpetua en febrero de 1973. Mustafa Basayne. El asesinato, producido por medio de puñaladas y golpes, de un mayordomo de una elegante casa de tres pisos en la exclusiva área de Belgian, en Londres, pareció ser en principio un caso claro de asesinato en el curso de un robo. La víctima era Julian Sese, un belga alto y distinguido de 64 años, siempre correctamente vestido con pantalones de rayas delgadas y sacos negros. Los vecinos de Wilton Crescent lo consideraban como el sirviente perfecto. Para el señor George Frey, dueño de la cercana taberna Grenadier, era un cliente tranquilo y respetable. Durante el fin de semana del 18 al 20 de diciembre de 1970 el señor Sese estuvo solo en la casa. Su patrón, Lord Bernstein, director de la televisión Granada, estaba de vacaciones en las Barbados. Otros miembros del personal de la casa habían recibido un permiso de varios días. Los sirvientes que regresaron el lunes, 21 de diciembre, a la casa encontraron muebles abiertos, cajones registrados y otros signos evidentes de perturbación. La puerta del baño del departamento del mayordomo, en el sótano de la casa, estaba cerrada con llave. La policía, llamada por la secretaria de Lord Bernstein, la señorita Muriel Hasselwood, forzó la puerta y descubrió a Julian Sese sobre el suelo, muerto. Tenía numerosas heridas en la cabeza, su cuello y abdomen habían sido acuchillados. Había sido posteriormente envuelto en toallas. En el lavamanos estaba un cuchillo para cortar carne y un cuchillo de cocina. Aunque parecía que el mayordomo había sorprendido a unos intrusos en ausencia de Lord Bernstein y su esposa, era imposible determinar si algo había sido robado. Cuando la familia regresó de sus vacaciones de Navidad en las Indias Occidentales, a tiempo para asistir al servicio funerario del señor Sese en la St. Mary's Catholic Church, de Chelsea, descubrieron que faltaban 2.400 pesos de un cajón de la recámara de la señora Bernstein. Para este momento, sin embargo, los detectives habían dejado en claro que no se trataba de un asesinato por lucro. Al buscar en el departamento de Sese, la policía encontró nombres y detalles personales de varios jóvenes, lo mismo que cartas que dejaban en evidencia que el mayordomo tenía una cierta cantidad de relaciones homosexuales. La desaparición de 1.500 pesos en efectivo, lo mismo que algunos artículos de propiedad personal, hizo
pensar en que este hombre estaba siendo chantajeado. El proceso judicial fue formalmente abierto y pospuesto no menos de 8 veces porque, de acuerdo al encargado de la investigación de crímenes de Westminster, el señor Gavin Hurston, las investigaciones todavía no terminaban. De hecho, el equipo de Scotland Yard dirigido por el detective superintendente en jefe John Ensley, uno de los detectives más brillantes y populares de la Yard, estaba completamente seguro de la identidad del asesino. Sabían, también, dónde estaba viviendo. La orden de arresto fue expedida 10 días después del asesinato, en un momento en que no era posible ya hacerla efectiva porque el asesino había volado a Marruecos, un país que no tenía tratados de extradición con Gran Bretaña. Se trataba de Mustafa Bassaine, un hijo de 27 años de un funcionario gubernamental de Marruecos. En el juicio, el jurado de 8 miembros determinó el 1 de octubre de 1971 que Sese había sido asesinado por Mustafa Bassaine. El superintendente en jefe, Ensley, fue puesto sobre la pista del marroquí por una chica con quien Mustafa Bassaine había estado viviendo en un departamento en Anson Road, Tufnell Park. Jan Fitzgerald, una irlandesa de nacimiento de 23 años que trabajaba como camarera de un centro nocturno, dijo que Bassaine había trabajado como empleado de una tienda de una compañía de seguros y que en ocasiones había estado sin empleo. Pagábamos la renta del departamento entre los dos, dijo a los detectives. Conseguía dinero de otra manera cuando estaba desempleado. A veces me daba dinero, pero yo no sé de dónde lo obtenía. Dijo algo acerca de salir con maricas, tomar copas con ellos y sacarles dinero. Me enseñó una foto del señor Sese y me dijo que el mayordomo le daba dinero con frecuencia. La noche del 19 de diciembre, Mustafa Bassaine dijo que iba a ver a un amigo. No regresó a Anson Road esa noche y la tarde del día siguiente telefoneó a la señorita Fitzgerald para pedirle que fuera al departamento de Sese en Wilton Crescent. Me pareció muy extraño que quisiera que yo fuera allí, dijo Jan. Quería que fuera a tomar una copa y se enojó cuando le dije que no. Sentí miedo de Mustafa Bassaine porque en ocasiones era muy depravado y yo tuve miedo de que me golpeara como lo había ya hecho antes. Más tarde, esa noche, Mustafa Bassaine regresó a casa. Parecía estar borracho y lloraba. Le dijo que había discutido con su amigo. La señorita Fitzgerald observó que Bassaine llevaba un suéter y unos pantalones demasiado grandes para él, no las ropas que usaba antes, y dio por hecho que pertenecían a Sese. Sus zapatos estaban manchados de sangre y tenía rasguños en las manos. Llegó con una bolsa llena de bebidas y frutas y me mostró un reloj, una cámara fotográfica y un anillo que me dijo eran regalos de Navidad que Julian le había dado. El 22 de diciembre tiró algunas ropas y algunos papeles a la basura y me dijo que tenía que irse a Marruecos de inmediato porque su madre estaba enferma. Compró un billete aéreo y se fue en avión. No tuvo ninguna dificultad para pagar el billete en efectivo a pesar de que cuando fue a casa de Julian durante el fin de semana no tenía dinero. Antes, al ver los reportajes de los periódicos que hablaban del asesinato, Mustafa Bassaine había comentado que no podía entender cómo alguien podía haber hecho tal cosa con un hombre tan agradable como Julian. Le pidió a Jan Fitzgerald que le mandara recortes de todo reportaje sobre el caso y le dio una dirección en Marruecos. Después de días y noches de preguntarse sobre la posible implicación de Mustafa Bassaine en el asesinato, la señorita Fitzgerald fue a la policía y contó la historia. Las huellas digitales encontradas en el departamento de Sese coincidieron con huellas digitales del departamento de Anson Road. En la lavadora de Wilton Crescent habían quedado los pantalones de Mustafa Bassaine. En el departamento que compartía con la chica se encontró ropa ensangrentada. La evidencia sustancial llegó demasiado tarde como para que la policía pudiera arrestar al sospechoso. Mustafa Bassaine, un hombre culto y educado, hijo de una buena familia, estaba a salvo en Marruecos antes de que se determinara su identidad. Conociendo las leyes de extradición de su país, posiblemente se sintió seguro y pensó que podría escapar de la justicia siempre y cuando se mantuviera fuera de Gran Bretaña. Mustafa Bassaine, sin embargo, no contó con la determinación de la policía británica. A unos días de su partida, Scotland Yard pidió, a través de la Interpol, a las policías de todos los países europeos que estuvieran preparadas para el caso de que apareciera
El superintendente Ensley y el detective sargento Bernard Davis continuaron siguiendo con interés los movimientos de Mustafa Bassaine. Después de 18 meses de paciente espera, supieron que el marroquí planeaba un viaje a Alemania y a Holanda. Se pusieron en comunicación con las policías de las principales ciudades de estos países y el 28 de junio de 1972 Mustafa Bassaine fue detenido por la policía holandesa al bajar de un avión en Rotterdam. El 10 de julio, una vez completados los trámites de extradición, fue puesto en un avión a Londres custodiado por Ensley y Davis. En febrero de 1973, más de dos años después del asesinato de Julian Sese, Mustafa Bassaine respondió, no culpable, a los cargos de asesinato y robo de 2.400 pesos de la casa de Bernstein. En este juicio, celebrado en el Old Bailey, Mustafa Bassaine trató de culpar a Jan Fitzgerald diciendo que ella estaba celosa de Sese y que había amenazado con herir al viejo bastardo. Dijo al jurado que cuando salió de la casa de Sese después de pasar la noche ahí, el mayordomo estaba vivo y sano. El mismo día Jan Fitzgerald había salido y él no la había visto sino hasta la tarde. Ella temblaba y le había dicho que estaba enferma. El jurado no le creyó y lo encontró culpable de asesinato y robo. El juez Forbes lo sentenció a prisión perpetua. Este fue un asesinato brutal. La sentencia ha sido producto de una evidencia en la que no hay una duda. El intento que usted ha hecho por poner parte de la culpa en la señorita Fitzgerald ha recibido el tratamiento que merece. Conclusión del caso de Mustafa Bassaine. Este caso destaca la perseverancia y determinación de las fuerzas del orden, representadas por el superintendente Ensley y el detective sargento Bernard Davis de Scotland Yard. A pesar de que Mustafa Bassaine logró escapar inicialmente a Marruecos y creía que estaría a salvo de la justicia, la tenacidad de la policía británica, apoyada por la colaboración internacional, finalmente llevó a su arresto. La historia resalta la importancia de la cooperación entre países y agencias policiales, así como la paciencia necesaria para llevar a cabo investigaciones exhaustivas. Aunque la evidencia inicial no fue suficiente para detener a Bassaine, la persistencia y la coordinación internacional permitieron su captura y enjuiciamiento. El caso también subraya cómo las apariencias pueden ser engañosas. Mustafa Bassaine, un hombre culto y educado de una buena familia, demostró ser capaz de cometer un asesinato brutal. La investigación reveló sus vínculos con relaciones homosexuales y chantaje, evidenciando la complejidad detrás de la vida de las personas. En última instancia, la conclusión legal del caso condenó a Bassaine a prisión perpetua, demostrando que, incluso cuando parece que un criminal puede eludir la justicia, la persistencia y el trabajo colaborativo pueden llevar a la rendición de cuentas. Gracias por unirte a otro escalofriante episodio de la Criminoteca. Si te ha intrigado esta historia y quieres más contenido de crímenes reales, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Dale a like si disfrutaste de la narrativa y deja tus comentarios con tus pensamientos y sugerencias. Mantente alerta, porque en la Criminoteca exploramos los misterios más oscuros de la mente criminal. Hasta el próximo episodio.